What I can say is an incredibly important player for us. Having specific qualities that is so difficult to find in the worldwide. We should be in his quality, specific qualities, obviously replaceable. So we want him as well, yes, but at the end, I don't know what's going to happen. I know they are in touch with clubs and we will fight for him. Like, I'm pretty sure Bayer would do it, but I don't know where it's going to finish. Qué grande es el fútbol que te lleva a conocer lugares como el Estadio King Fahd de Riyadh, Lama y González al aparato. Creo que vamos a ver un buen espectáculo futbolístico. Sobre el verde estará el Bayern de Múnich, que tendrá enfrente al Manchester City. Qué ganas tenía de que llegara el partido. Venga, nosotros también vamos a darlo todo. Podemos ya conocer, Ruiz, el 11 del Bayern. Bajo palos tendremos a Jan Sommer, el prometedor de Leeds. En defensa con Dayot, Upamecano, Sombranqui, Ivic poniendo orden junto a Goretzka en la línea intermedia. Y arriba, como referencia, el hombre sorpresa y Thomas Müller. La alineación del City da miedo, Antonio. Empezamos bien con Ederson en la portería. Rubén Díaz jugará en defensa con John Stones. Bernardo empezará junto a Kevin De Bruyne moviendo el balón en medio campo. Y el matador Haaland en punta. Paco, he oído muchas veces la cantinera de que el Bayern de Múnich no tiene rivales en Alemania. ¿Tú también piensas eso? Hombre, viendo algunas cifras parece cierto. Por ejemplo, la temporada 2013-2014 ganó 19 partidos seguidos. Es una burrada, Manolo. Empieza el partido, juega el Bayern de Múnich. Coman. Goretzka con el balón. Gnabry. Toma la banda libre para el Bayern. Baja la bola. Vamos a ver si consigue acabar la jugada. ¡Qué centro para Müller! Ojo que el cuero queda suelto. Segunda oportunidad. Buena posición evitando el disparo. Cancelo no lo ve clave, despeja. Su empeño tiene recompensa. Goretzka. La tiró colocadita arriba y casi entra. Ha buscado la altura a la que no se llega ni estirándose. Solo de pensarlo ya me da el lumbago, Manolo. Para Davis, espera Musiala, pero de cabeza y fuera. Bernardo Silva con el cuero. Ese es Haaland. Pueden adelantar a su equipo. Sobre el brazo de Haaland, el Emery con el mirador. Presencia de Thank you.
Se ha acabado por ahora. Todo el mundo lo ha vestuario. Llegó el descanso. Es increíble cómo el equipo de Berlín en primera parte ha sido clave con todo lo que ha hecho, se merecía menos el gol. Y mira, hay que marcar el que por ahora. Bien, veremos cómo plantean los equipos de esta segunda mitad. Por ahora lo manda el City. La bombea del espacio. No quiere que nadie se la quite. Acaba con el peligro rodante del vuelo. Musiala. Con el cuero. Pelota para el City.
pasa sin filtro. Conseguido el empate del partido, se pone 1-1. Así que le daban por bueno el empate, pero haría falta otra gran sorpresa para que el encuentro no termine así. La diferencia de los dos goles en el partido está 3-1. Ya no queda nada en 2 minutos de concurso de los 90. Con la base sin poder contraataque. Finalmente.